qué buena onda. ¿Cómo estás? ¡Hola, Eloy! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Y hemos sido sorpresa. ¡Qué genial, boluda! ¿Vení? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno estar acá! Sí. ¿Qué es lo más? ¿Te arreglas? ¿Que yo sea tu sorpresa? Sí. ¿Que estás enamorada de mí? ¿Cuántos años tenés? 20. ¿20? Ay, son muy chiquitos. ¿Cómo decís? Me dieron un beso acá adentro, me dijeron. ¿Quién? Ah. Con los ojos tapados. Sí, no, me recagaron. ¿Por qué? Va, ¿qué beso decís? Me dieron dos besos. ¿Quién te dio un beso? Porque al principio me hicieron una joda y me hicieron darle... Se me taparon los ojos y me hicieron dar un beso a uno de los pibes que es gay, que nada que ver. ¿Y te gustó? No, me recalenté. ¿Por qué? Y porque nada que ver, a mí no me gustan los hombres. Es una joda. Y bueno, sí. Pero después, no, después le di un beso. O igual después un tipo ¿Y a todos. ¿Te gusta alguna acá adentro? Sí. ¿Quién? Belu. Belu me gusta mucho su... Como que me calienta. ¿Sí? Mucho esa mina. Sí. Posta. ¿Por qué? Porque quiero saber todo. Me dijeron que vos querías, si querés que venga una famosa, que sea yo. ¿Sí? ¿Y se te cumplió el sueño, papi? Genial. Decía, mira cómo está, ¿no? ¿Qué te gusta? Sí, me lo hizo Capri, Federico, pero te voy a mostrar. ¿Te gusta? Estás divina. Sí, no, 10 puntos. ¿Por qué te paraste vos? Si no te tenías que parar. Ah, bueno, qué sé yo. ¿Y qué tenés abajo de eso? ¿Qué estás en la pileta? Tengo un boxer. A ver. También rojo como el cuarto. Sí, ya que estábamos en el cuarto rojo. ¿Y vos qué ganaste? Porque ganaste algo y de premio te vine yo. Tenía que hacer un lemon pie. Ay. Uy, la rompí. Rompiste. Tenía que hacer un lemon pie y si me salía bien, me ganaba un premio, pero no sabía cuál. Y joya, pero yo nunca te hacía. Vos sos como rey de las redes sociales, ¿no? No sé nada, el rey nada, pero o sea, estoy mucho con el Twitter, el Facebook y eso, y soy bastante conocido ahí. Uno de tus Twitter decía... ¿Qué? Que si entra alguna famosa, alguna vez tiene que ser yo. ¿Sí? ¡Ay! Genial, boludo. ¿Qué se siente estar en la casa? Es como... Me divierte mucho este tema de la casa. Está muy bueno. ¿Y por qué no vienes un día a dormir acá? No. ¿No te dejan? No creo que pueda dormir, pero me encantaría conocer. ¿No puedo conocer la casa? ¿Y si te dejan la hermana? Pregúntale. ¡Hermano! Sí, yo no puedo estar acá encerrada en el cuarto. No, soy un cuarto que conozco, los cuartos oscuros. No. No, lo rojo. ¡Gran hermano! Deja de entrar. ¿Me llevas? ¿Te puedo llevar? Sí. Bueno, ya fue. ¡Gran hermano! La última. Ahí está. Sí, vamos a darle una sorpresa a todos. Dale. Los chicos. ¡Gran hermano! No está bueno. ¿Yo puedo ir a la casa? ¡Ah! ¡Voy a ir a la casa! Vamos, chicos, vamos a darle una sorpresa. ¿Cómo a todos? No, está cerrado. No, abrila. Bueno, decirle como que te vas. Abrir, la hermana pues, a la casa, a conocer a todos los chicos y a conocer la casa. ¿La dejan salir un rato? Bueno, vos te estás tocando mucho, más. Bueno, tocando la cintura, nada más, boludo. ¿El hermano? Dale, abrile vos, capaz a mí no me reconoce. ¿Te podés abrir, por favor, la puerta, así damos a una vuelta? No te va a abrir, boluda, pues. No, bueno, no, hacé no. Como que va vos. Y me meto yo también. ¿Pensás que la gente es boluda, que nos van a abrir porque sí? Es preguntar. Bueno, a ver. ¿Por qué está todo esto de amor? ¿Porque estás enamorado de mí? Más o menos. Me da vergüenza. Claro, eso es chiquito, mi amor. ¿Y tenés novia fuera de la casa? No, estoy soltero. ¿Y esta camilla prefiero... para qué es, por ejemplo? Y supongo para que me hagas masajes. ¿Ya vos? Sí. ¡Nah! ¡Esto es muy fuerte! Y otra persona no hay acá. ¿Querés que te hagan los masajitos? Si vos querés. No te olvidás. ¿Dónde está el champagne acá si brindamos? No, falta champagne. Pero hermano, no me da parte, no nos trajo champagne. Nos trajeron las copas y ¿y las velas las podemos prender? ¿Querés que te hagan los masajitos? Así no te olvidas más tu sorpresa. Dale, sí. Dale, vení. Yo te voy a hacer masajitos. ¡Ah! Déjame plasmar. ¡Hasta el buce rojo! Y sí, ¿cómo me pongo? ¿Vos sabés? Boca espalda. ¿Sabés hacer masajes? Boca de atrás. ¿Sabes que tengo los ojos quemados? ¿No me ves los ojos? Sí, no, estás me quemé con la... Joder, ¿estás nervioso? No, estás me quemé los ojos, porque ayer tomé media hora de cama solar. ¿Tomas mucha cama solar? No tomo mucha, pero me olvidé cerrar los ojos. No. Te juro por Dios. Esa no te la creo. Estaba sacándome fotos, cosa, me olvidé cerrar los ojos. Después me fui a dormir, no pasó nadie. ¿Cuánto a la noche, tiempo estuviste con eso? Media hora. A la noche cuando me dormí me despierto del dolor, que casi me muero. Me lloraban los ojos, me ardían, tenía como un alfiler clavado. No sabía qué hacer, pero hoy me desperté con los ojos así. Fui a la guardia y me dijeron que tengo...